això què és? Això no és un trio! Aquesta nit, a TV3, una dona que ens ha ensenyat que el modernisme és una manera d'entendre la vida. Viviana Vallvé va néixer amb una televisió sota el braç. Àngels Molina. Sempre havia volgut treballar els diumenges en comptes dels divendres. Anna Boades, en un programa que no en té prou amb tres. Això no és un trio. Amb la col·laboració especial de Joan Colomo i la Ràdio Fórmula. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? And travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Molt bona nit. Això no és un trio perquè avui ens visita un actor que no té pèls a la llengua. Un home que, si veu venir al foc de la polèmica, no treu la mànega, sinó que s'hi acosta per trobar-hi escalforeta. No és gaire amic del PP, però ens pot explicar el casament de la filla d'Aznar. Si no et cobra la carrera és que ha caigut de l'altre lado de la cama i no defuig la batalla de les idees, però esperem que avui es deixi desarmar. Segur, seguríssim que no es mirarà la seva pròpia entrevista perquè a la tele ell no la mira. Però tot i així, és aquí i confiem que no li esclati l'airbag del nostre cotxe a la cara. Amb tots vosaltres, Alberto San Juan! Algo especial, las chicas son guerreras, desde el perfume a las medias de cristal. Bona nit, Alberto. T'havien entrevistat mai tres dones a la vegada? Nunca. Mai. Nunca. Per tant, mai. Ara mateix... Primera vegada? Potser una miqueta impressionat i tot? Moltíssim. Sí, va, la pregunta és de rigor. Aquest programa es diu Això no és un trio. Tu has fet mai un trio? Com? Has fet mai un trio? Has sí. hecho alguna vez un trio? Sí. Sí. Con... No, clar que sí. Les coses clares, Alberto, clar que sí. ¿Y qué tal? ¿Lo quieres comentar? ¿Quieres que entremos en detalle? Querría decir que esto, eso no es un trío, sí, pero podría ser un cuarteto. ¡Ah! Aquesta és l'actitud, Alberto, aquesta és l'actitud. Aquesta nit ens hem proposat conèixer qui hi ha darrere del nom Alberto San Juan. A ver si me entero yo también. ¿Lo conseguiremos? ¿Lo conseguiremos? No lo sé, vamos a ver. Perquè tu com et defineixes? Actor, bohemi, intel·lectual... Com t'agrada que la gent et conegui o et reconegui? Mi profesión, la manera en que me gano la vida, es actor. Un actor que a veces escribe y dirige en el teatro, pero básicamente actor. Pero eso es la profesión, nada más. Más allá de eso, pues soy un animalillo que va por el mundo tratando de disfrutar lo más posible. En la teva professió hi va implícita, diem, el factor de la fama. Et reconeixen molt pel carrer? Algo. Sí. T'agrada, et molesta, et desagrada? Hay diferentes formas de acercarse. Si alguien viene a felicitarte por algún trabajo que hiciste y que le gustó, pues es alegra mucho, es muy reconfortante, muy placentero. Si alguien viene y te dice algo como... Tú eres de la tele, ¿no? Pero... ¿Eres alguien o no eres nadie? Pues cosas de esas no... Es como rabieta. Però clar, tu al cinema has fet sobretot papers de canalla, de seductor. Nosaltres tenim aquesta imatge de tu, però tu ets així a la vida real o no? A veure, jo et confesso... Canalla no ho sé, però seductor m'han dit que sí. Porque la seducción es uno de los recursos principales de los tímidos. A falta de otras cosas, pues cada uno pues intenta... Es la manera de comunicar. O sea, intenta penosamente lo que puede. Eres tímido. En situaciones como estas, sí. Y una cosa extraña, por otro lado... En situaciones como estas. Y una cosa, ¿qué hace un tímido desnudándose, aunque sea l'ànima, el cos, davant d'un escenari, amb una càmera? ¿Com es fa això? ¿Com es compagina? En gran parte para dejar de serlo. Quiero decir, para un tímido en grado severo, como era yo, ahora no tanto, hoy un poco más. En parte por eso me metí en una escuela de teatro, por algo tan básico como, digamos, aprender a expresarme, puesto que
no sabia. I el teatre és la teva teràpia? T'ha servit per superar aquesta timidesa? Sí, para eso y para muchas cosas más. ¿Para qué más? Para comer y pagar un alquiler. Sí, está bien. Sobre ¿Se paga todo, bien esto? ¿El teatro? ¿Con el teatro, sí? Bueno, hay que hacer mucho teatro para poder pagar el alquiler y todo esto. Pero sí se puede vivir del teatro, claro. Y el teatro casi, casi diría me ha salvado y ha sido... También mi experiencia en el teatro es singular porque empezó y continuó durante... Yo empecé a trabajar como actor con la compañía Animalario y estuve 15 años seguidos y eso fue mi escuela profesional y en gran parte de vida. Entonces sí, le debo mucho al teatro. D'on et ve la vocació? Perquè jo diria que hem de buscar les teves arrels, el món de la interpretació. Sí. De qui ho has heretat, això? Pues no tengo ningún antecedente, salvo mi madre, que fue actriz radiofónica. Fue actriz de radionovela y especializada en el papel de la mala. Recibía muchas cartas amenazantes en la radio. Situem a l'espectador, un moment, la seva mare és la Pilar Guijarro, actriu de radionovela. Mira, ara estem veient imatges d'ella. Per tant, ella és una mica qui et va... Por cierto, un llamamiento desde aquí, daría cualquier cosa. ¿Por? Por oír las grabaciones de esas obras radiofónicas en las que intervenía mi madre, que he buscado, pero no... Doncs mira, Alberto, nosaltres, tot l'equip, portem un temps fent molta recerca i tenim una sorpresa per tu. I ara mateix, si fas atenció i tothom fem una mica de silenci, ens podrem catapultar en el temps i tornar a escoltar això. Eso mismo pensé y me puse a dar lecciones de piano hasta que encontré a Manolo. Violeta, somos dos mujeres, solo eso. No, no me diga lo que ha podido sentir por él. Diríamos las dos lo mismo. Pero es preciso que una de las dos le olvide. ¿Olvidar yo su amor? Una bomba llamada Belardo. Con el siguiente reparto. Manolo, Miguel de los Santos. Aurora, Pilar Guijarro. Violeta, Aurora de Andrés. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué te pasa por la cabeza? Primero, que no reconozco la voz de mi madre. Ostras. Y segundo, que me emociona mucho esto. Tercero, que quiero las grabaciones. Y cuarto, que he dicho que estoy dispuesto a dar cualquier cosa a cambio. ¡Sí, sí, sí! ¡Menys mal! Noies, que hem trobat això, que l'hem tret al principi del programa. A ver si sacamos algo en claro de este programa. Alberto, tenim bastantes coses preparades. Vol dir que t'agafem la paraula perquè ens has donat moltes coses. Te lo juro que esto me emociona profundamente y quiero todas esas grabaciones. Jo vull saber més coses de la feina de la teva mare, Alberto. Perquè tinc entès que va deixar la feina en un moment donat per dedicar-se a la família? Sí, cuando nace el cuarto hijo, que soy yo, pues ya la conciliación laboral y familiar era muy difícil y como vivimos en un país profundamente machista y más entonces, a finales de los 60, pues creo que no se planteó quién debía dejar de trabajar para cuidar a los niños. Dejó de trabajar mi madre y mi padre siguió trabajando. ¿Qui va perdre més? ¿Ella, la seva carrera o els escenaris? Yo creo que mi madre hubiera sido una grandísima actriz. Sobre todo porque tiene talento para ello y lo hubiera desarrollado enormemente. Y luego porque era un bellezón impresionante. Ninguno hemos sacado sus ojos azules. ¿Tú t'hi has trobat mai amb aquest dilema entre vida personal y feina? Bueno, he tenido que decir, he dejado de hacer películas o obras de teatro o series de televisión que me interesaban por estar con mi familia, sí. Parlem del teu pare. El teu pare era el Máximo, que és un dels grans humoristes gràfics que ha tingut el país. Què n'has heredat, tu? Què tens del teu pare? ¿De mi padre? Sí. Quiero pensar que he heredado algo de su bondad, algo de su inteligencia, de su espíritu crítico y de su sentido del humor. Com era casa vostra? És a dir, com es creix en un ambient tan intel·lectual? Un dibujante, una actriz... ¿Os pasaba el día leyendo libros en el cine, en el teatro? Había muchos libros en mi casa. En el noviazgo de mis padres se regalaron muchos libros. Libros de la editorial Losada, Argentina, muchos de poesía, de teatro, de cosas que todavía había que comprar de editoriales extranjeras, aun siendo autores españoles o no. O sea, desde Tennessee Williams hasta Lorca.
Hem parlat del teu pare, hem parlat de la teva mare i ara parlem de Canyamares, que resulta que és el teu poble, el sí. poble de tota la vida. Situa'ns una mica on és, perquè tots sí. els espectadors ho Canyamares sàpiguen, està... i quina vinculació hi tens. Està en la província de Cuenca, està al comienzo de la Sierra de Cuenca, que és un lugar maravilloso, y es, la, es el pueblo de la familia de mi madre. Ajá. Era donde íbamos desde la, en la infancia, los veranos y muchas ocasiones. Es donde, digamos, es la... Si algo siento como patria es Canyamares, ese pueblo de Cuenca. ¿Tens conexión cara amb el poble? Con Canyamares, por supuesto. De hecho, la casa familiar se perdió fruto de una discusión familiar y después de un tiempo logré recuperarla. O sea que hubo todo un trauma personal respecto de la pérdida de esa casa y su recuperación fue una cosa feliz. Y me hace muy feliz ahora ir con mi hijo y con su hermano, que no es hijo mío, pero ahí está, tan amado como el otro. Y me hace mucha ilusión llegar al pueblo, abrir la puerta del coche, que salgan corriendo y lo disfruten como un lugar que ya es propio para ellos. ¿Cómo es fácil de comprar una casa? Es decir, ¿ya toca teja, la pagas así no, o te hipotecas? No, tengo una hipoteca. ¿Hipoteca y Alberto San Juan son conceptos compatibles? Son conceptos que chocan. O sea, a mí hipotecar... Tener que esclavizarse para tener una casa en propiedad me parece que es una ruina moral, física, psicológica y de todo orden. Pero en este caso era la única manera de recuperarla. Yo no tenía el dinero suficiente como para pagar la tocateja. Eran 60.000 euros, pero no lo tenía. Perdó. Perdó. Alguien llama. Hombre, llama. Joan, no, que és que us, se us veu molt còmodes i tal, però que nosaltres estem una mica sols aquí. Home, però és que ara estem intentant trencar. Bueno, cada uno lo suyo, no? T'has llevado todo esto. No, no, la història és que, vale, ja veig que esteu amb un rotllo íntim, però jo t'havia preparat, bueno, jo i mi equipo de guionistes, t'hemos preparado una prueba. A ver si has pillado el flow de tu madre con esto de la radio. Entonces hemos preparado una radionovela. Maravilloso. Vale, yo haré de narrador. Sí. Al loro. Alberto, tu seràs el nostre galant, don Julián. Sí, l'Anna farà d'Angelita, la seva promesa. L'Àngels serà la Margarita, la serventa. I tu, Viviana, et toquen els cocos. Perdó, a mi em toquen els què? De què va això, que em toquen els cocos? Què vol dir que em toquen els cocos? O sigui, tu t'has d'encarregar de fer els efectes sonors, saps? Com si truquen a la porta, doncs tu truques a la porta, una mica... I com és que se m'ha adjudicat aquest paper? Jo, bueno, tu de sonidista? Jo crec que a tu se't pot donar bé i en veritat és la part més important, ja veuràs. Tu trobes bé això, Alberto, que em toqui fer els efectes sonors? Ja m'has dit que cada uno... Cada uno lo suyo, no? Vale, pues venga, aquí vamos. Venga. Venga, va. És una nit fosca i freda. El vent i la pluja piquen amb fúria contra les finestres del luxós despatx d'Antonio Riduejo, el gran terratinent. Una mica més de vent, Viviana. Home, una mica més de vent. Tinc una bossa per fer vent, eh? Joan, clar, és que l'equipament no me l'has preparat a l'alçada. Fa una nit de mil dimonis. Un gran tro esberla la nit. Bueno, ha anat una mica tard, però sí, molt bé. Bueno, perdó pel timing. L'hereu de l'imperi, Julián Riduejo de Villatorta, es prepara un còctel. De cop i volta, algú pica a la porta. Adelante. Julián, mi amor, ¿estás preparado para la fiesta de esta noche? Claro que sí, Angelita. ¿Qué te trae por aquí, querida? Bueno, esta noche mis padres estarán en la fiesta, como bien sabes. Quizás sería un buen momento para hacer público nuestro compromiso. Perdó, m'he equivocat. Falta meva, que m'he avançat. Angelita, sabes que nuestro compromiso es firme, pero aún no es el momento. Ya lo sé, Julián, pero hay una cosa que te quiero decir. Es importante, al menos para mí. ¿Estuviste toda la noche sin dormir? No me despistes, Angelita, ¿qué ocurre? Una vida nueva crece sobre mí, Julián. ¡Válgame Dios!
pudimos frenar nuestra pasión, Julián, y ahora el fruto del pecado crece en mi vientre. I en ple moment dramàtic, algú torna a trucar a la porta de don Julián. Don Julián. ¿Qué ocurre, Margarita? ¿Margarita? ¿Qué ocurre, Margarita? ¿Están listos nuestro... ¿Está todo listo para nuestros invitados? Sí, don Julián. Vengo a avisarle de que ya están llegando los primeros carruajes. Una mica més de cavalls. Vaya, parece que están llegando muchos caballos. Muchísimos caballos. Será una gran fiesta. I continuen arribant convidats, més convidats i més convidats. A ver si no vamos a caber en la casa de mi padre. És veritat. I tornem al moment dramàtic que ens ocupava. Què faran l'Angelita i el Julián? ¿Qué vamos a hacer, Julián? Tu embarazo inesperado lo cambia todo, Angelita. Si me permite, don Julián, hay una cosa que le quiero decir que es importante, al menos para mí. Sí, sí, ya me lo sé. Dime, Margarita, ¿qué ocurre? ¿Recuerda nuestro encuentro en los establos? ¡Ah, nena! ¿Me envío o no? ¿Ahora te has perdido tú? Ah, sí, sí, lo recuerdo, claro. Pues resulta que yo también estoy embarazada, don Julián. No fotis, nena. Oh, Julián, has manchado mi nombre y el de mi familia para siempre. Don Julián, mi futuro y el de mis 4 hijos, mis 15 primos, mis 20 tíos, 6 padres, 3 gatos callejeros... Depende de usted. Don Julián s'aparta per fer un petit soliloqui. Válgame Dios, ¿en qué entuerto me hallo? Debería haber escuchado a mi padre cuando me dice eso de que mejor buscar fuera que encontrar en casa. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Emociono. Julián. Aún no he terminado de pensar. No pasa nada, que venimos a decirte que lo hemos hablado y que nos vamos ella y yo y aquí te quedas. ¿Cómo? ¿No podéis dejarme? Sí, sí, poder podemos. Es que nos hemos dado cuenta de que en realidad quienes nos queremos somos nosotras. Pero yo... ¿Es tu caña? ¿Es tu caña? Ah, y además nos llevamos un par de caballos. Nos vemos, Julián. Esos son los caballos. ¿Recuerdas a tu familia? I així acaba aquest capítol de la millor radionovel·la de tots els temps. Què passarà amb don Julián? On anirà a viure el seu amor Margarita i l'Angelita? Continuarà tronant? Tot això i molt més la setmana que ve en un nou capítol de Passió i Cocos. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. El otro día se me sube al taxi una tía que estaba como Dios. En las revistas son todo al natural. Las chicas son guerreras. Al rato se monta otra, más fea que pegarle a un padre. ¿Qué hice yo? Volverlo a intentar, por supuesto. Hay que ser lo suficientemente maduros como para no fijarse solo en el físico de las mujeres. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. ¿Qué huele? Vainilla del trópico. ¿Quieres que hagamos algo juntos este fin de semana? ¿Algún plan? ¿Cómo que algún plan? Contestona. Tienes suerte que no sea yo tu viejo. Vamos, te encerraba un mes en el armario todos los días coliflor para comer. Ah, qué buena pinta tiene, ¿no? ¡Soy el rey! ¡Sálvate! Sí, pero no golpee el coche, por favor. Salgan del coche a ahora mismo. ¿Qué coño hacen? ¡Joder! ¡Paren eso, coño! Airbag. Quina gran pel·lícula.
Jo diria que, de fet, Airbag és una de les pel·lícules preferides de tothom. Surt sempre en els rànquings. Quin record en tens? Pues era la primera vez que participaba en una película y todavía seguía atascado en esos miedos y timideces y tal. No lo pasé muy bien, la verdad. Bueno, no lo pasé muy bien en conjunto. Hubo momentos absolutamente felices, particularmente con tres personas que me hicieron reír hasta reventar. Carre Lejalde, Rosa María Sardá y Manquiña. Tres genios de la improvisación. Y hubo momentos muy felices, pero creo que no estaba yo preparado para trabajar. Va ser la primera pel·lícula que et va donar com més popularitat o fama, no? Aquesta va ser com una mica el moment d'ascens de Berto San Juan. O sea, empecé haciendo películas que tuvieron mucha fama, porque las primeras pelis que hice prácticamente... La primera, Airbag, y luego enseguida El otro lado de la cama, y enseguida Días de fútbol, así como... Taquillazos, ¿no? Y luego sí, sí, vas començar un camí pues ascendent allà. Luego más underground, todo. Más independiente. I fa ràbia que et recordin per la primera pel·lícula, per Airbag. Está muy bien, me encanta aquella gente. De todas maneras, los fans de Airbag son cuarentones. Perdón. No, no. Vosotras no, ¿eh? Es que vosotras... Vosotras ni habéis visto Airbag. No. Nada, muy lejos. Quiero decir... que hay que volverla a poner para que la gente de 20 años... ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Quién se va a arreglar! ¡Molt bé, molt bé! Vinga, va, a veure si jo et dic... Airbag, a l'altre lado de la cama... Sí. La isla interior, bajo las estrellas... ¿Con cuál te quedas? Bueno, es que son... Has dicho cuatro películas que para mí tienen un valor muy especial. Muy especial. No elegiría... una sobre otra de esas películas. Hombre, me siento más a gusto con mi trabajo en La isla interior que en Airbag, porque, bueno, porque llevaba unos años trabajando, tenía algún que otro recurso más. El otro de la cama, clar, tu cantaves i vas fer un superpaper de taxista passat de voltes. Però ja venies... No, venies cantat de casa? O vas haver d'aprendre, vas fer classes, cantaves a la dutxa... A veure, com va ser aquesta preparació? Jo ho sabré. ¿Puedo hacer una autopromoción? Per favor. Venga, vamos ahí. En octubre vengo una semana al Teatro Romea de Barcelona a cantar. No, momento. No solo a cantar, canto una parte del espectáculo porque si no, no saldría vivo de Barcelona, pero sí un espectáculo que se llama España Ingobernable, nada más y nada menos, en el que, entre otras cosas, canto varias canciones. Últimament t'hem vist menys al cine, ara ho deies tu. Això és perquè no t'interessa tant o perquè no et truquen tant? Vamos a ver, o sea, hoy en día no, o sea, si no lo necesito para comer, no trabajo por trabajar, no me gusta tanto. En nada. Entonces, hoy vivo del teatro, con lo cual solo haría una película si me interesa especialmente. Y por otra parte, convivo, ya te he dicho, con unos niños que les viene bien de vez en cuando que haya un adulto cerca, con lo cual no estoy tan libre de movimientos. Y además, se rueda menos y además, digamos, que... O sea, no me llaman tanto. Digamos que interviene también un factor, no sé si llamarlo moda o qué, pero nos vamos sucediendo grupos de actores que de pronto se concentra toda la atención en un grupo de actrices y actores limitado y todo se lo ofrecen a ese grupo. Luego va pasando y se lo ofrecen a otros. Y luego hay actores y actrices que están siempre y porque tienen mucho talento. I ara que has parlat de coses que no t'agraden, hi ha algun paper que no faries mai? Hombre, yo creo que una vez leí una entrevista con ese actor norteamericano que se llama Danny Glover, que decía que todos, hablaba en el caso de los actores, pero decía que cualquier persona tiene que intentar tomar conciencia de las consecuencias de sus actos y que nuestros actos, por mínimos que sean, saludar o no por la mañana o ya yendo a cosas más serias, para un actor, en qué trabajas, qué historia cuentas, tiene un aspecto, tiene un valor político, entendiendo la política como algo amplio, no como la cuestión de los partidos y las instituciones y tal, que eso es muy reducido y pequeño, desde mi punto de vista. La política es algo mucho más grande que eso. Entonces, no haría papeles que fueran contra mis principios, claro. ¿Tú vas al cine? Sí, claro que sí, por supuesto.
Lo que pasa, o sea, al cine voy cuando puedo, pero no es más de una o dos veces al mes por esta cuestión de la vida familiar, laboral, etc. Entonces veo cine en casa, en cosas de estas de webs de que hay películas. No de descargarse piratas, sino... De pago, sí. Pero di que y, por ejemplo, vi la película Cerca de tu casa, que me impresionó. Una película catalana, yo creo, una producción catalana de Eduard Cortés, maravillosa, sobre los desahucios, con un reparto maravilloso, con Luis Omar, Julia Pérez Cruz... Va guanyar el Gaudí. Sí, con una música maravillosa. I, a més, fa poc el govern va baixar l'IVA cultural, però no al cine. No al cine, iba a decirte, només dels espectacles no en directe. I a tu què et sembla aquesta mesura? És un càstig per la gent que es dedica bueno, a la interpretació? Parece que según las sociedades de gestión de derechos y de la unión de actores, etcétera, etcétera, la subida del 8 al 21% del IVA en el sector cultural no ha conseguido recaudar más ingresos, sino menos. Con lo cual, haber mantenido, cuando ya se había comprobado tal cosa, haber mantenido esta medida, no lo puedo concebir de otra manera que como un castigo. Y de hecho ha hecho mella, ¿eh? O sea, en los Goya, desde aquel famoso del No a la guerra y tal, que protagonizaron sobre todo quienes recogieron los premios, mucho más que los presentadores, hay un miedo. O sea, en la Academia de Cine cada año... Yo no lo sé porque hace mucho que no me llaman para presentar para dar un Goya ni nada de eso. Pero siempre, de hecho te hacen firmar un papel donde aseguras que no vas a decir nada que no esté en el guión. Y el guión intenta que tenga su partecita de crítica, pero todo dentro de un orden. Y de hecho ha habido actores como Tristan Ulloa que se han negado a participar por no... Qué fuerte, esto no lo sabíamos. Limitar así su libertad de expresión. Sí, hay un miedo y hay gente del cine... están conversaciones en las que me han dicho por culpa de gente como tú y tal nos han puteado los del cine y tal, y digo, bueno, joder, es que si decir lo que por algo tan básico como fue en su día No la guerra, supone un castigo, pues eso es un síntoma para reflexionar. Em va molt bé aquest aplaudiment per trencar de tema. Ara farem una cosa, passem a l'acció un altre cop, ara, Alberto. Acció. Vinga, tremola, ja tremola. Coneixes el joc de les pel·lícules, sí, no? Sí. El mític joc de les pel·lícules, sí. Hem de fer dos equips i has de triar. Jo? Sí, has de triar. T'has de mullar, Alberto, t'has de mullar. Ja sabem que és difícil, però has de triar. Agafa una. Bueno, és... O sea... Tengo que elegir una compañera. Sí, correcto, correcto, sí. Contigo que lo has propuesto. Pues venga, ahí va. Pero... La mecànica ja la coneixes. Sí. Som dos equips, vosaltres aneu junts contra nosaltres. Sí, sí. Comenceu i teniu 30 segons per endevinar cada pel·lícula. Muy poquito, pero bueno. Val. Home, no, jo t'aviso, Alberto, no sóc la millor intèrpret del món, ja t'aviso ara. I posaré tot el que tinc, però no és gaire, vale? Comencem. Animeu-me, sisplau, i ajudeu-me. Bé, i a nosaltres també. Tu eres bueno, no interpretando. Si no, con los efectos especiales puedes acercarme. Ah, vale, me gusta. Viento, lo que el viento se llevó. ¡Yeah! ¡Equipo! Aquesta era fàcil. Hola, chicas, al lío. Vámonos. Va, Àngels, que tu pots. Wow, wow, wow. A veure, va. Ah, uf, difícil. Chicago. És un musical, vale, és Cantando bajo la lluvia, de rockstars, Pipi calces largas. Moulin Rouge. Ah, més enrere, no? Què m'estàs dient? Més d'ara, més actual. Un musical actual, un musical actual. Ajudeu-me una mica de pistes. A veure, què, a veure? Oh, oh, quina pena! La Galán. La Galán. Era muy difícil, has hecho fenomenal. És verdad. I bailas fenomenal. Has de fer súper bé. Gràcies. Tot i que sou competència. Ara que toca a ti, Alberto. Vale. Venga. Ho has fet bé, passa. Molt bé. ¿Eso quiere decir que es fácil? Sí. Hombre. Airbag. No. Al otro lado de la cama. ¡Yeah! ¡Qué sintonía, Alberto!
Sí, senyor. Ara sí, senyor. Ara que he de marxar cap a l'altra banda. Vinga. A veure si el teatret... Chicago. Cabaret. Los caballeros los prefieren rubias. Vaquera. Cowboy, cowboy girl. Barco yote, barco yote. Galopando. No sé. Gris. Se prueba ropa. Blanca, amb despulli. Sí, amb despulli. 9 setmanes i media. 9 setmanes i media. Lo damos todo. Todo lo damos. Todo. Ah, no oh. Oye, era... son mucho más difíciles las vuestras. Sí, ah, sí, no seas tan bueno tampoco. No, verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Quina era? Era Pretty Woman. Oh. Oh. Es que no sabía con fer-ho, perdoneu, eh? Era difícil, però hem ganado. És oficial que hem guanyat. I voleu saber què heu guanyat? Què? El meravellós aplaudiment del nostre públic. Per recuperar-nos de tantes emocions, anem un momentet a publicitat i de seguida tornem. No marxeu perquè encara hem de parlar de moltes més coses amb l'Alberto. Fins ara. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, girl like me. Pretty woman, look as good as you. La maleta d'Alberto San Juan acumula 49 anys de viatges. L'esclat revolucionari del maig del 68 té el seu punt culminant en el naixement d'aquest nen protesta. Sempre amb un llibre a les mans, és de despertar difícil. Això sí, sempre amb un cafè i un sàndwich mixto al bar. Tot l'esport que ha practicat a la vida és el running en alguna mani. Va debutar en el periodisme al costat d'un ocell amb potes d'elefant, cresta i bec multicolor. I el següent curro va ser l'últim abans de canviar el teatre del periodisme pel teatre periodístic. El bateig als escenaris és a cops de tomàquet, un tràngol inevitable pels alumnes de l'Escola de Teatre Cristina Rota, on era el seductor de la classe. I aviat rep diversos premis Max, que duen el mateix nom que el seu fill Max, o el mateix que el seu pare, l'il·lustrador Máximo, o potser va batejar el seu fill en homenatge al seu pare, o amb el nom dels premis que havia rebut prèviament, o potser... Bé, el cas és que els premis Max li reconeixen la seva tasca al teatre i la seva carrera s'enlaira fins al màxim amb el cine. I guanya el Goya per Bajo les estrelles. Diuen que, sota les estrelles, se l'ha vist passejant l'estatueta a bord d'un Mercedes, la seva Merche. Y una cosa, antes que nada, muchísimas gracias por cantarme esa cosa tan bonita. Sí, señor. Y de esta mira manera tan preciosa. Mira que estáis callando y aún así, no pero, sé yo, ¿eh? Me parece que cantáis y bailáis genial, ¿verdad? Tenemos también todo un equipo, ¿eh? Que nos ayuda. Hombre, están todos ahí. Nunca he sido ni seré entrevistado por tan... Caray, oh, caray. Maravillosa. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Parte entrevistada. Això va, estan fallats. Hem vist sortir de la maleta un Goya. Sí. Quina gala dels Goya tu et va marcar més? Abans has parlat sí. de la del 2003, que va sí. ser la del No a la guerra, o la del 2008, que va ser la gala on tu vas guanyar un Goya? Claramente la del 2003, porque fue un momento de conmoción social, no la gala, que coincidió en un contexto de conmoción social y política en España. Primero, por meternos en una guerra en contra de la voluntad popular. Segundo, porque se sufrió un atentado particularmente salvaje. Y tercero, porque hay un gobierno, el Partido Popular, el de José María Aznar, que estando en su momento de clímax, expresado en aquella boda en el Escorial y tal, pues de pronto cayó.
T'imagines avui tornar a rebre un Goya? Amb tota la que està caient, tindries material per estripar estona. Com seria el teu discurs? O sea, desde luego... Bebe. Perquè tindries molt material, eh? Lo más sorprendente sería hacer un discurso de agradecimiento sin ninguna intención política, por mi parte, ¿no? Pero no podría evitar la tentación. Y diría, por ejemplo... Fem una cosa. Sí. Fem una cosa millor. Ui. Ho recrearem. Farem una entrega dels Goya com es mereix. Home! Bravo! Bienvenidos a la 52ª entrega de los Premios Goya. Este año los candidatos a mejor actor son Javier Bardem, otra vez. Un actor de 5 años que nadie va a recordar jamás. Un ficus y Alberto San Juan. ¡Qué emoción! Entrega el premio Viviana Ballbé. Buenas noches, bona nit, egunon, boas noites, good night. Y ahora sí, el ganador al Goya a mejor actor es Joan Colomó. Un redoble, si us plau. Els nervis. Alberto San Juan per la versió cinematogràfica de Pasión y Cocos. Felicitats. ¿Es de verdad? No me lo esperaba en absoluto. El otro día, un poeta y filósofo que se llama Jorge Rietzmann me agarró por las solapas y me dijo que las energías renovables no van a solucionar absolutamente nada si no cambia nuestra forma de consumir y de producir. Es decir, si no cambia nuestra forma de habitar este planeta. Me dijo que el planeta continuará porque su capacidad de resistencia parece que tiende al infinito, pero no tal como lo conocemos. De hecho, seremos nosotros y con nosotros tantas especies los que no continuaremos. Si acaso una humanidad residual, encerrada en no sé qué burbuja, esperanza, supongo, de quienes hoy deciden que el saqueo continúe. El señor Rietzmann me dijo que el cambio que necesitamos es radical, imposible sin una revolución cultural previa. Una revolución que quizá se podría enunciar de una forma sencilla y sería sustituir como centro de nuestras vidas el beneficio personal por el bien común. Parece que es mucha la imaginación que necesitamos seguir liberando, según el señor Rietzmann. Bona nit, moltes gràcies. Correcte. Bueno, es que queda... Oye, pero esto es verdad, ¿eh? Es verdad, sí, que sí. Este señor Rietzmann es filósofo y poeta y que un día me crucé con él por un pasillo y me dijo todo esto. Es además un activista ecologista que conoce bien lo que nos queda. Hi ha una cosa que ens ha cridat molt l'atenció de la teva biografia i que hem comentat molt aquests dies, que és que tu vas estudiar periodisme. Aquesta part de la teva vida no ens l'has explicat encara. Yo creo que una persona puede tener varios nacimientos a lo largo de la vida, igual que puede tener varias muertes. Y en ese sentido, yo he tenido un nacimiento tardío. O sea, yo he sido una persona oculta incluso a mí mismo, incluso para mí mismo, hasta muy pasados los 20 años. Por eso digo que yo soy mucho más feliz ahora que entonces. Y fíjate, entonces no tenía ni tripa ni canas, aguantaba más en determinadas situaciones que... ¿Viene bien aguantar? Sí, sí. O sea, cuando yo tenía 17 años, ya me atraía de una forma misteriosa, porque no sabía por qué, el teatro. Creo que porque fantaseaba que la vida de los actores era muy divertida, muy libre, muy golfa, tal. Pero no me atrevía a reconocerlo, entonces yo simplemente iba por el carril marcado. Era una persona muy dócil, muy sumisa, y decía, bueno, pues ahora lo que toca es estudiar una carrera universitaria, ¿cuál? No tengo ni idea, porque no estudiaré ninguna, pero bueno, pues periodismo, porque vagamente me gusta escribir. Y luego, pues estudié periodismo, hice ahí unas grandes amistades, entre otras, Antonio de la Torre. Sí, el actor. ¡Qué fuerte! Y luego,
después de hice prácticas en algunos sitios en Telemadrid, donde entramos como 15 personas de prácticas y se quedaron todos menos yo y otra persona. Y luego en el diario 16, que antes comentabais, fue muy feliz y descubrí la enorme importancia, valor, atractivo del periodismo. Ah. Un oficio que respeto muchísimo. Et vas acabar enamorant d'aquest ofici. Sí. No, con el periodismo podría haber sido feliz, porque me gusta observar y me gusta contar lo que me ha parecido ver, pero el amor ciego fue el teatro. Uh-huh. Alberto, tinc una altra sorpresa per tu. És un operat. Preparat? Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuerte destino libertosa. ¡Ah! No lo habías visto. ¡Urru! Aquí tenemos. Vamos a liberar a Curro. D'això també fa uns quants anys. Tu vas estar a la Expo amb la teva primera feina, que era de periodista, correcte? Sí. Com recordes el teu pas per la Expo? El mío personal, absolutamente feliz y maravilloso. Era la primera vez, además tenía 22 años, que salía de mi ciudad para vivir en otra, del entorno familiar, del mundo de la gente que conocía. Y eso fue enormemente liberador. Creo que los planes de estudio deberían incluir, a partir de los 16, el marcharse a otro lugar, es fundamental. Y ahí me planteé, ¿y si yo, en vez de someterme al miedo, probara a ver qué pasa atreviéndome con el deseo? Te lo juro, paseando un día por Sevilla, de pronto, hostia, ¿y si sí? Como dice el amigo Mota. Y entonces en la Expo, en Sevilla, con Antonio de la Torre, con Antonio allí de la los Torre. Dos que os plantáis, los de dos día concurro. Trabajando, Antenca trabajando, pero de noche... Sevilla tiene un color especial. Y de día. Y de día también. ¿No ves que allí había gente de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los colores? Sí, Antonio y yo, él trabajaba en Canal Sur, en la radio, y yo en Teleexpo, que era una cosa que emitía dentro de la Isla de la Cartuja, tal. Y los dos, acabó la Expo y nos venimos a Madrid y nos metimos a la Escuela de Teatro. Però una cosa, abans d'anar al teatre, ja que tinc aquí a Curro, exactament quina feina vau fer? Perquè llegasteis a fer algo? Sí, lo que tenía que hacer era agenda cultural. Era decir, pues hoy hay el ballet del Congo, no sé qué. Y entonces antes había estado con el ballet del Congo, con un cámara, y habíamos hecho unas preguntas y tal. ¿Tenías tele, eh? Era tele, claro. Y en Telemadrid, además, yo tenía una circunstancia. Fíjate, cosas íntimas. Ceceaba. Ajá. Cosa que yo no fui consciente hasta que empecé a ir al instituto y empezaron a llamarme Zopaz. Mira, ya tenemos una... Ceceaba así, así. De hecho... Luego un logopeda, o sea, luego fui a la escuela de teatro y me dijeron, cero no cero, no, o sea, tienes que hacer algo. Y fui a un logopeda que me enseñó no a quitármelo, me dijo, no se quita, pero lo puedes controlar casi siempre. Todavía cuando estoy cansado, nervioso, no sé qué, ceceo, lo que sea. Y entonces decía para Telemadrid Alberto San Juan. Y ahí estará. Pues sí, lo buscaremos. Bueno, tuve una novia en la facultad, que luego la vi tiempo después, porque ya se volvió a Canarias, era Canaria, y volví y había ido al logopeda y hablaba así, fresas salvajes. Y ella me dijo, ¿pero por qué hablas así de raro? Y dije, bueno, porque aprendí a hablar bien. Y dice, no, antes hablabas mucho mejor. Sí. Segueixo fent arqueología, jo. Què et diu aquest diari? Bueno, pues estuve 2 años trabajando ahí, además en una sección maravillosa, que es la sección de sucesos, dentro de la sección más grande de local. I feies de reporter de successos. Anaves pel carrer, allò... assassinats, investiga... Feies investigació? Tengo anécdotes jugoses que no sé si vienen... Va, no, sensacionalista. Alguna sensacionalista. Explica'ns alguna, va. Bueno, estuve primero... O sea, me cogieron para hacer prácticas durante el verano, julio y agosto. Que fíjate que yo no quería hacerlas porque quería hacer un taller en una sala que hay en Madrid que se llama Cuarta Pared con la Fura dels Baus. Y mi padre me convenció para no, Fura dels Baus, Diario 16. Cosa que me hundió en una depresión esa tarde, pero al final, bueno, hice Diario 16 y luego siempre las cosas pueden traer otras cosas inesperadas y buenas. Y entonces los 2 primeros meses trabajé en la sección de sociedad. Y, por ejemplo, me mandaron a cubrir una rueda de prensa que daba
Garzón, el juez, en su toma de posesión como responsable de la agencia antidroga del Ministerio de Interior, una cosa así. Y entonces él tenía un conflicto con el entonces ministro de Interior, Javier Corcuera. Javier, no. ¿Cómo se llama Corcuera, el de la patada en la puerta? José Luis Corcuera. Es que Javier Corcuera es un maravilloso director de documentales. Era José Luis Corcuera. Pues tenían un conflicto porque Garzón, el juez, quería tener mando policial y el otro no quería. Y entonces, pues yo la rueda de prensa, yo la escuché y tomé notas y cuando acabó me fui. Y entonces les dije, pues esto es lo que han dicho. Y era verano, había poca gente, y dijeron, bueno, esto es lo que ha dicho, pues nada, una media columna en la página 10. Y al día siguiente voy por la mañana al periódico y paro en el kiosco para ver las demás portadas y todas eran en primera portada, cinco líneas no había entonces, pero era tres columnas. Corcuera, dos puntos, se abren comillas, Garzón nunca tendrá mando sobre la policía. Todos menos el diario 16. O sea, mi hundimiento. Y entonces, claro, volví y dije, pero es que, vamos, yo no oí que dijeran eso. Y dije, pero tú, y lo había dicho, al acabar la rueda de prensa, había hecho declaraciones, todos los periodistas, menos yo, se habían quedado a esperar a que saliera para ponerle la alcachofa y tal, no sé qué, ¿no? Y que contara en el pasillo lo que iba a ser el titular de todos los periódicos en el diario 16. No, ¿y tú ya te habías ido? Aún así, el de la sección de local me pidió para continuar luego y ahí estuve un par de años. Y para mí fue muy, muy interesante. Ya te digo que es un oficio maravilloso que desgraciadamente hoy en día es muy difícil ejercer con independencia. No lo digo por experiencia propia, porque yo no soy periodista, pero por lo que leo y me cuentan. I quan estaves allà al diari 16, tu decideixes entrar a Cristina Rota, a fer classes de teatre i formar-te com a actor. Bueno, cuando volví de la Expo, a la vez me metí en la escuela Cristina Rota con Antonio de la Torre y entré en diari 16. Y entonces iba por las mañanas a la escuela de la Rota y por las tardes al diari 16, tardes, noches, ahí se alargaba la cosa. Y llegó un momento en que me di cuenta que tenía que elegir y la elección fue clara. Y ahí fue otra vez, es que en mi vida el miedo ha pesado mucho y hasta que el deseo ha logrado traspasarlo. Y entonces un día volvía de la escuela de la Rota caminando hacia mi casa y iba tan mal porque la Rota me metía mucha caña. Y entonces yo no tenía ningún indicio de que yo tuviera ninguna capacidad para poder ganarme la vida como actor. Entonces iba tan mal que me fueron flojeando las piernas hasta que me senté en el bordillo de la acera, hasta que me tumbé en la acera y entonces pensé, ¿qué hago? Porque nada me dice que yo pueda valer para esto, pero no sé por qué extraña razón, lo deseo, lo amo. Y elegí el deseo frente al miedo, fue una de las ocasiones en mi vida que me han ayudado a nacer, a ser yo. Per les mans de Cristina Rota han passat molts dels grans actors espanyols. ¿Qué té Cristina Rota que us agrada tant, però que a la vegada us maltracta tant? No, Cristina Rota... Perquè és molt dura. Con unas gentes sí, con otras no. Ella, yo creo que cuando es dura, lo hace porque cree que de esa manera... Que a quién... Vamos, yo se lo pregunté una vez, ¿por qué eras tan dura conmigo? Y dice, porque te venía bien. Yo creo que me venía muy mal. No, yo creo que lo necesitabas. Bueno, equivocadamente o no, ella emplea los métodos que considera necesarios con cada uno. ¿Qué es el más importante que te va a enseñar? Trabajar con el otro, escuchar. Que lo único que tiene valor es lo que ocurre, no lo que le pase a cada uno, sino lo que pase entre el uno y el otro. ¿Cómo has dicho la teva primera compañía teatral? Ración de oreja. Va, explica'ns qué es eso. Ración de oreja es una cosa que se come en Madrid asquerosa y está asociado como a bares así muy populares, muy grasientos y el nombre de la primera función que hicimos, que es con lo que yo me inicié como actor, era Animalario y se subtitulaba Bonitas historias de entretenimiento sobre la humillación cotidiana de existir. Pero aquel nombre Animalario quedó. Y Animalario en realidad es un lugar que hay en las facultades de medicina, donde guardan animales para hacerles putadas. Ens has d'explicar què va significar per tu, Animalario. Muchísimo. Muchísimo. Es el lugar donde, digamos, fue mi verdadera escuela de teatro, o mi mayor escuela de teatro, y en gran parte mi escuela de vida. O sea,
O sea, mis mayores maestros de teatro han sido mis compañeros. Han sido Roberto, Willy, Natalí, Andrés Lima, por supuesto. Y hemos estado 15 años. Yo siempre he pensado que si no hubiera sido por Animalario, yo no hubiera sido actor. ¿Por qué se acaba esta etapa? Se acaba porque 15 años las personas evolucionamos. Y, digamos, por agotamiento de la relación, estábamos ya hartos de estar todo el día unos con otros, ya nos cargábamos, ya había un exceso de confianza y, por tanto, de falta de respeto. Y también porque los intereses artísticos y los intereses de explorar, y, pues yo quiero ir por allí, hostia, pues es que yo quiero ir por allá, bueno, tú vete por allá, yo voy por aquí. Y de todas maneras continuamente nos cruzamos. Pero tú ahora estás fent el que tú anomenes sí. una mica teatro periodístico. Bueno, parece que me va la cuestión del grupo, sí. del colectivo, de la familia. Porque, y bueno, del periodismo y del teatro. Porque 15 años con Animalario, se acaba Animalario y me meto en otro colectivo. En este caso no es exactamente un colectivo artístico, aunque también se llama Teatro El Barrio. Es una cooperativa de consumo, eso quiere decir que la forman consumidores y productores, es decir, en este caso, teatreros y espectadores. Hay una parte de artes escénicas, de teatro, música, danza, poesía, etcétera, pero hay otra parte, digamos, de intervención política directa a través de un espacio que llamamos Universidad del Barrio. Y digamos que surge tras el 15M de 2011, de hecho lo abrimos en 2013 el teatro, en esa estela de articulación social donde la gente nos organizamos para no depender ni de las multinacionales, que nunca lucharán por el bien común, ni del Estado, que es fácilmente secuestrable y difícilmente desburocratizable. Entonces parece que hay otra manera, que es la participación directa de la sociedad en su conjunto, no solo en la decisión, sino en la gestión de su vida en comunidad a través de las cooperativas. ¿El teatro, per ser teatre, ha de provocar? No. Vamos a ver, ha de provocar algo. Ha de provocar emociones, ha de provocar... ¿Una reflexión? Sí, por supuesto. Te tiene que pasar algo. Si tú entras y sales, si tú entras de una manera y sales de la misma, pues casi... ¿Para qué ir? Per tant, el teatre com a pur divertiment existeix? ¿Pot existir? Es que si te divierte mucho... Ya pasa algo. Está pasando cosas. O sea, todo lo que tiene que... Lo que está bien, entretiene mucho. Y seguramente conlleva una intención que se podría calificar de política. Los hermanos Marx te enseñan que el mundo no tiene por qué ser de una manera, que puede ser de muchas maneras distintas, que no hay por qué sentarse a la mesa, que te puedes tumbar encima de la mesa. Y eso es un acto político importante, creo yo. Ara que parles dels germans Marx, ¿per què serveix l'humor? ¿Tú per què l'utilitzes? Creo que es fundamental. El humor es la forma de evitar el dogma. Creo que cualquier causa emancipatoria es imposible sin humor, porque inevitablemente caes en el dogmatismo, en el sectarismo, en decir las cosas son así, o no, a lo mejor no. Las cosas son así mientras descubremos otra manera en que sean mejor. No hay que dar nada por eterno. Ha arribat el moment, no em miris així, de fer-te la pregunta. Una pregunta que tothom et vol fer i no sé si ningú s'ha atrevit. I resulta que m'ha tocat a mi. Te digo yo que... Te digo yo. Bé. És una pregunta que probablement no t'hagin fet mai, com segur que tampoc t'han fet mai un trinxat de la Cerdanya amb nocilla, bàsicament perquè és un plat que no existeix. I amb això que acabo de dir, podria ser tranquil·lament que ara mateix s'estiguessin enfadant amb mi la majoria de cuiners de Catalunya, perquè quan surts per la tele has de vigilar molt el que dius. De fet, és un dels preus de la fama. I, per cert, quin és el preu de la fama? A quant va el quilo de famós? Els famosos d'aquí som la marca blanca dels famosos d'allà? Perquè no és el mateix dir-te Nicki Minaj que Ana Boadas. O Beyoncé que en Jols Molina. Viviana Vallvé veus molt a més, encara que faci ràdio molt a bastant. Tot sigui dit. I Alberto San Juan, què? Alberto San Juan també és guai. A més, et serveix tant per ser actor com per ser notari, veus? I aquí és quan arribo a la pregunta que li volia fer l'Alberto. Alberto, parlant del preu de la fama,
Per què els famosos no poden anar despullats a la platja? Què va passar a la platja? Per qui no ho sàpiga, si és que hi ha algú que no ho sap. Pues mira, és una qüestió que a mi... va ser, o sea, sí, bueno, que estuve en una playa desnudo, con una compañera desnuda también, y nos fotografiaron y apareció. Cosa que me dolió mucho por mi compañera, porque la pobre pagó por algo que no tenía que ver y además... En fin, entonces es, mi dolor de aquello es por ella. Personalmente me da igual, aunque me parece espantoso, ¿no? El negocio de fotografiar a escondidas a una persona haciendo lo que sea para... Bueno, haciendo lo que sea, no, si es Alfonso Rus contando billetes, pues me parece que está bien fotografiarlo y mostrarlo, pero una persona que está desnuda... ¿Tú crees que la pèrdua d'intimitat és un preu massa alt per fer algunes, algun tipus de feina que et posa davant del públic? Sí, o sea, creo que aparte no hay ninguna necesidad de perder la intimidad. En la medida en que deje de interesarnos la intimidad de los demás cuando sea solo eso, intimidad, pues dará, nadie lo ofrecerá porque nadie le interesará. ¿T'han ofert mai calés a tu per vendre la teva vida privada? No. No? No. Ho consideraries? Sí. Sí. Vamos, o sigui... Quiero decir, personalmente, yo, de lo que no implica a nadie más que a mí, no tengo, la verdad, hoy en día ningún pudor ni nada que ocultar. Con lo cual, si alguien me paga por contar algo que me da igual contar, fenómeno. Una exclusiva a Lola, por ejemplo, cap problema. Que ofrezcan. Caram, tú. Mi único problema sería de orden ético por contribuir a esa historia, ¿no? Pero mientras no me implicase más que a mí, de verdad que no tengo nada que ocultar ni nada que... Què és el més surrealista que t'ha passat al voltant del concepte fama, és a dir, a causa de la fama? Pues mira, un día que iba súper deprimido por la calle, me había levantado en mi casa, iba andando por la calle, y de pronto yo tendría, no sé, pues eso, 30 y tantos o algo así, se me acercó una chica muy jovencita, eran momentos en que yo estaba saliendo en la tele más y tal, en series y eso, se me acercó, me tocó así y dijo, he tocado un famoso, y se fue corriendo. Pero ni siquiera, o sea, no comunicó conmigo, no me dijo, hola, te he tocado, que eres tal. No, he tocado, hablando a mí en tercera persona, como si yo fuera una especie de muñeco Goofy del parque de Disneylandia o lo que fuera. Me sentí, sí, realmente tratado como un objeto y es una sensación que no es agradable. Alberto, yo tengo una propuesta a hacerte. No te espantis. Fins ara has compartit aquesta taula amb les tres. Sí. Què et sembla si ara... anem parlant una estoneta molt curta per separat. On estem? Has vist el que hem recreat per tu? ¿Lo reconoces o no? No. O bien l'Antàrtida o bien el cel. Bueno, molt bé. És que hem llegit que a tu t'agrada molt estirar-te a mirar els núvols i no fer res. Quan no tens res a fer, què fa Alberto San Juan? Res. No, siempre se hace algo. En esta maldita cultura capitalista que nos obliga a la superproducción continua, a ser unidades de producción. No quiero ser unidad de producción, quiero ser unidad de placer, quiero ser unidad de amor. Quiero tirarme a ver pasar las nubes. I això de no fer res, no va una mica a la contra d'aquesta energia teva per transformar el món? Com es pot transformar el món des de la nada? Creo que para transformarlo precisamente es necesario ejercitarse en el arte de no hacer nada. De no necesitar conquistar lo que hay, ni poseerlo, ni manipularlo, ni venderlo, ni comprarlo, sino simplemente descansar en ello y disfrutar. Ara que estàs aquí al cel, a més amb un àngel, hi ha algun secret que vulguis compartir?
un secreto que quiera compartir contigo. No lo sé, me encantaría ofrecerte algún secreto bonito, pero... Pero no... Tengo pocos secretos. Hay poco debajo, eso es el... la pega. ¿Qué et fa por? Em fa por el dolor. El dolor físico me da mucho miedo. Soy muy cobarde en ese sentido. Me da mucho miedo el sufrimiento cuando de pronto caes en la trampa de creer que no saldrás de él. Me da mucho miedo sufrir o ver sufrir a quienes quiero, incluso a quien no conozco. ¿Com portes això de fer-te gran? El pas del temps. De momento, muy bien. Muy bien. Hace poco lo recordaba en otra entrevista. Vi un concierto de José L. Santiago, el cantante de Los Enemigos, y en mitad del concierto dijo, la semana que viene cumplo 50 años, y me la sopla. Me pareció una buena manera de tomárselo. ¿Algún somni frustrat? Me hubiera encantado ser bailarín. Vamos a ver, bailar bien, no ser profesionalmente un bailarín. Bailar muy bien, cantar muy bien, tocar el piano muy bien. ¿Com t'agradaria que et recordessin? Con cariño, desde luego. Me gustaría que mi paso por la vida provocara el mínimo dolor posible. Ya no diría ninguno porque ya he provocado dolor en otras personas a lo largo de mi vida. Y dejar a los la mayor cantidad de buenos recuerdos posibles, claro. Què et sembla si deixem, si et ve de gust, una mica verda la professió, que és el pitjor del teu ofici? Hay mucho que criticar de mi oficio. Es un oficio... De hecho, pensé que la mayor hoguera de las vanidades y los egocentrismos y los egoísmos eran los escenarios. Y era el gremio de actores, hasta que conocí un poquito de cerca el mundo de las organizaciones políticas. Me refiero de los partidos políticos en concreto. Sí, pero bueno, en mi profesión, que es de lo que me has preguntado, hay mucho egoísmo, mucha... O sea, esta historia de la fama y de creerte algo especial es algo muy estúpido, y sin embargo caemos en ello. Y... Hay mucha tontería. Y no solo eso. O sea, quiero decir, digo esto y a la vez diría que hay cosas maravillosas. Porque toda esa tontería en realidad no nace de los actores, nace del contexto industrial, creo yo. ¿Hay actor para largo? En mi caso, yo espero que sí. O sea, mientras no me lo impida el Alzheimer, pues siempre podré estar en un escenario, incluso con Alzheimer, ¿por qué no?, si alguien me acompaña. Nois, Àngels, Alberto, em sembla que ha arribat el moment de baixar dels núvols i tocar una altra mica de peus a terra. Se t'emporto, Alberto, a fer una cosa molt millor. Vinga. Sí? Vamos. Alberto. A veure... Digues. Teatre gran o teatre petit? Petit. Petit. Tele o ràdio? Tele. I ràdio. És que ahí sí que no elijo. Un barri de Madrid. Lavapiés. És que és on està el teatre del barri, al lado d'on vivo, en fi. La tortilla. Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Con cebolla. Amb ceba. A quin lado de la cama? Cualquiera. ¿Sí? Incluso en medio. Completa la frase. No hay pan... Pa tanto chorizo. Pa tanto chorizo. I si et dic Cristiano Ronaldo, tu em dius... Messi. Star Trek o Star Wars? Star Wars. A quina sèrie estàs enganxat? Ahora a una que se llama... Una historia del cine, una odisea. Una sèrie sobre la historia del cine, una sèrie documental. Pero House of Cards me gustó mucho, no sé, varias. ¿Amenábar o Almodóvar? Los dos, los dos. Difícil escollir. No quiero prescindir de Tesis o de Mar Adentro, ni de La Ley del Deseo,
ni de què he hecho yo para merecer esto o tantas otras. ¿Quant val una canya a Madrid? Una canya, pues como 1,20 o algo así. Uh-huh. ¿Ets més de convidar o que et convidin? Soy bastante de convidar, o sea, de dar lo propio y tomar lo ajeno también. Bien, muy sincero, muy bien allí. ¿De qué te agradaría ser ministra? No me agradaría res ser ministra. No, 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 para nada. ¿El paper de vàter ha de caure per fora o per dins? No tengo ni idea, nunca me había planteado tal cuestión filosófica. ¿Quin sentit té la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pasarlo bien, no hacer daño y procurar que haya menos dolor. Uh-huh. Si em perdo, busqueu-me a... Canyamares, Granada... Bien, Canyamares. Si fos dona, voldria ser... Rosa María Sardà. Bien. O Lola Flores. Uh-huh. Cualquiera de las dos. Amor per sempre o amor per etapes? Bueno, si las etapas van una detrás de otras, para siempre. Sí, pero con personas diferentes. Da igual, mientras se viva en amor, no importa que sea la misma o sean distintas. Uh-huh. ¿Vius sol o en parella? Vivo más que en parella. Somos cuatro en casa. ¿Qué hi ha millor que un trío? ¿Un cuarteto? ¡Un cuarteto, sí, señor! ¡Ese aplauso! Lo vengo diciendo. S'han acabat les preguntes. S'han acabat les preguntes, que deus tenir el cap com un bombo, m'imagino. Ha arribat el moment de passar l'acció. Sí? Me lo temía. Te lo temías. Estic Colomo, preparat. Ponle música, que está preparado. Nos vamos al coche. Siempre de pes. Bueno, aviam, ara que ja som al cotxe, hem entrat una mica dins de l'Alberto San Juan? Hem conegut el otro lado de Alberto San Juan o què? Bueno, es que... Com t'has sentit? Yo muy bien. Me parecéis maravillosas. Es un madrileño, ¿eh? Maravilloso, por cierto. Sí. Lo decís pero mucho sois buenísimas, buenísimas showwomen. Y entrar en mí es fácil porque no hay demasiadas profundidades ni recovecos. Está todo bastante a mano. Y lo que no sé si tendrá algún interés, pero yo creo que lo que habéis hecho vosotras compensará la falta de interés que pueda tener yo. Oye, y ahora que estamos en el coche, ¿tú escuchas radio, música, escucho te traes música. Tus DVDs, música? Sí. ¿Qué música escuchas? Viene muy determinada por los niños que van sentados detrás, pero afortunadamente les gustan cosas que a mí también, como Santiago Serón, como Coque Maya, como Extremo Duro. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a... poner la radio, a ver qué suena, y si suena algo que te gusta, cantas conmigo. ¿Esta qué tal? ¡Estás ahí en el otro lado de la cámara! ¡Espera que me desabrocho! Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. ¡Bien, bien! La mañana brilla en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo, salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta. All that you want is in our baby. She's come to my life. All that you want is in our baby. Yeah. Oh baby, baby, how was I supposed to know? I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres, ja ho veieu, marxem tal com hem arribat, cantant. Sorpresa de l'humor que ha entrat al joc. Absolutament. Sí, no? I què no és l'Alberto, que recordem? Bueno, jo recordo que a les reunions de redacció dèiem això ho farà, això no ho farà, per si de casa això no ho fa... Hosti, ha entrat a tot? A tot. No, no. Ha estat un cavaller i ha estat un meravellós quartet. Total. Me pregunten com m'he sentit en el programa, m'he sentit molt bé, la veritat. Un gran equip i tres grandíssimes presentadores i entrevistadores maravilloses. Y bueno, la sensación es rara porque uno no piensa que tenga interés como para estar tanto rato hablando de sí mismo, pero ya que me lo piden, pues he venido y lo he hecho. Y muy bien, muy a gusto.